Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Fine. How was Yeah. your day? ¿Cómo estuvo su día? El mío, mucho trabajo. Oh, and then can you say, I have a lot of work. I had a lot of work. Yo tuve mucho trabajo. I have a lot of I work. had a lot of work. Had a lot of work. What did you do? Yes. ¿Qué hizo? What did you do? Or which activities The did you do first, first? yoga, step after, clase de baile. Oh. Sí. What else? Y por ¿Qué último, más? Los hago aeróbicos. Oh, and then do you work in a gym? No, yo soy, I am animator de Hotel Royal de Cameron. Ah, okay. Excellent. And then your job is very nice. Sí, Is muy. your job nice? Es su trabajo, Yes. ¿ya? Is your job Yes. interesting? Oh, Very okay, nice. Excellent. Now, what about Miguel? How are you, Miguel? How are you? Good morning. Hi. Good Good night, perdón. evening. Good Good evening. evening. How are you? How are you? Are you okay? Or fine? I'm fine. I'm fine, thanks. Happy. Okay, I'm happy. Yeah, I'm happy. Excellent. Now, what about Abigail? How are you, Abigail? Hi, teacher. Good Hi, evening. good evening. How are you? Very good. Very good, excellent. Luis López, how are you, Luisito? I'm happy. Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Bien, very good. Fine. Okay, very good. And good. Interesting. Okay. Now, did you remember about our yesterday's topic? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué repasamos ayer? Repasamos where you from, de dónde eres, Yes. With the pictures, right? lo de la foto. Lo de las fotos. Did you like it, the exercise? ¿Le gustó el ejercicio? Sí, estuvo bonito. Yes, and interesting, because you learn more. And this is the intention. That you reinforce the information. Okay, now, today I have a lot of topic, another topic, and it's very nice, and it's related with yesterday topic. Esto que vamos a ver es como continuación de lo que vimos ayer, pero es un tema bien bonito porque son los adjectives. Los adjetivos son los que con los cuales nosotros nos describimos. Describir personas. A veces le dice uno al otro, mira, ¿y cómo es tu hija? Por ejemplo. ¿O cómo es tu esposa? ¿Es chiquita? ¿Es alta? Usted da las características de esa persona. De eso tratan los adjetivos. Es bien bonito porque usted aprende a saber cómo va a describir a una persona. Y al finalizar la clase, usted ya va a poder describir a las personas, describir a su familia. ¿Ya?
Por eso es bonito, porque en cada clase aprendemos algo nuevo y podemos aplicarlo al diario vivir. Todos los días con nuestra familia, con nuestros amigos, podemos ver todos los detalles. Here we have adjectives. Estos no son todos, estos son unos pocos, pero vamos a empezar por estos. Y en las clases que tengan más adelante, ahí vamos a ir incrementando los demás adjetivos, porque son varios, pero estos son de los más bonitos o con los que vamos a iniciar. Ok. Please attention. In this part, for example, here we have, he's really tall. What is the meaning of tall? No sé si Alto. entraron a la plataforma, ya entraron y Alto. vieron alto. Yes. He's really tall. What is the meaning of really tall? Alto. Realmente alto. Él es realmente alto o él es en verdad alto. Yes. Alto, tall. Are you tall, Miguel? Are you tall or short, Miguel? Tall. Tall. I am tall. I am I'm tall. tall. I'm tall. Excellent. Now, are you tall, Luis López? ¿O are you short? ¿Usted es alto o es pequeño? Short. Short. Ok, and then I am short. I am Oh, tall. I'm short. Soy pequeño. Now, look the difference. He's tall and he's short. Ok. Now, are you short, Jonathan? No, I am not. Ok. Are you tall? Yeah. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Now, here we have another one. She's thin. She's thin. Ella, miren, what is the meaning of thin? Delgado. Delgada. Thin es delgada. She's thin. Ella, miren, es delgada. And she's a little heavy. She's a little heavy. What is the meaning of little heavy? Un poco pesada. Un poco pesada, un poco gordita. It means gordito también. Ella es un poco gordita. She's a little heavy. María, are you thin o a little heavy? I'm Okay. Now, let me see. Abigail, are you thin or a little heavy? am thin. Thin. Okay. Yes. Now, Mailing, are you thin or a little heavy? I am thin. Thin. Okay. Let me see. Miguel, are you thin or a little heavy? Justin. Thin. Thin. Okay. What about Alex? Are you thin or a little heavy, Alex? I've seen. Thin. Okay. Now, here we have another one. He's handsome. What is the meaning of handsome? Handsome, Guapo. guapo. Handsome is guapo and she's very pretty. Pretty? Bonita. Bonita. Muy bonita, very pretty, muy bonita. She's very, very pretty. Ella es muy bonita. Ok, now. Let me see, Luis López.
Are you handsome or are you ugly? Ugly, it means feo. ¿Viene ugly? Ugly or handsome. Ok, aquí vamos a poner. Are you ugly or handsome, Luis López? Handsome. I'm handsome. Diga, I'm handsome. Ok. I am handsome. Ok. Miguel, are you ugly or handsome? I'm handsome. Ok. Si yo le digo, are you handsome or pretty? It's not correct. Because pretty is only for women. Para hombre, para decir guapo, solamente vamos a decir handsome. Y el beautiful o pretty es para chicas, nada más, es para mujer. ¿Ok? Nunca le vamos a decir a un hombre, ah, you are beautiful, no. O you are very pretty, o you are pretty, no. Eso es para chicas, para mujeres. Para hombres únicamente handsome. O cute. Que cute es también guapo. ¿Ya? Cute. O adorable. Es para ambos. Adorable. ¿Ya? Is for women or for men. This one. Adorable. Cute se puede utilizar entre mujer y hombre. Which one? ¿Cuál? Cute. Cute, yes. Cute. Para ambos. Yes, for both. Yes, for both. Now, they are good looking. They are good looking. Ellos, miren, good looking. It means apuestos. Good looking. Es como que diga apuestos. Ahí estamos hablando de ambos. Good looking. Ok, vamos con otra. Son como apuestos. They are good looking, ambos. Now, she's really friendly. She's really friendly. What is the meaning of really friendly? Muy amigable. Muy amigable. Amigable. She's really friendly. Now, o puede ser también, ella es verdaderamente amistosa o realmente amistosa. She's very friendly, really friendly. También es verdaderamente amistosa. Ok, now, he's quiet about him. He's quiet. What is the meaning of quiet? Callado. Quieto. Yes, es quieto o callado. Callado también, very quiet. Yes. Quieto o callado. He's quiet. And she's talkative. Parlantín. Parlanchín. Hablantín o parlanchín. She's talkative. Eso normalmente cuando dicen she's talkative es una persona que habla mucho, una persona habladora, ¿verdad? Sometimes it happens that if we have a neighbor that is talkative, it's terrible. Si usted tiene un vecino que es chambrosito, podemos decir she's talkative o he is talkative, porque habla mucho, habla más de la cuenta. ¿Ya? Talkative. Yes. Ok. She's talkative. Now, she's serious. She's serious. Ella es seria. Seria. Yes. Ella es seria. Now, he's funny. Él es chistoso o él es divertido. Because he's a clown. Es un payaso, miren. He's a clown. Now, next, she's shy. Miren, she's shy. What is the meaning of shy? Es tímida.
Tímida. She's shy. Alejandra, are you shy? Yes. Yes, sometimes, sometimes. Sometimes. Okay. Rosario, are you shy? Are you shy? Yes. Yes. Es callada. Yes. Ah, okay, es tímida. Yes, or sometimes. O everything. O every time. Algunas veces. Algunas veces un poco. Okay, sometimes. A little shy. Okay. Now, Rosario, are you pretty? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. I am pretty. Yes, I am. I am pretty. Okay. Now, let me see with Alexandra. Are you pretty? Alexandra, are you pretty? A saber qué se hizo. Okay. María, are you pretty? I hope so. I think yes. Yeah, yes, yes. Okay, Mailing, are you pretty? Maybe, yes. Yes, of course. No, maybe, yes. Okay. Now, Alexander, are you funny? Little bit. A little bit. Sometimes. A little bit. Okay, and are you ugly or handsome? Who? Ugly or handsome? Handsome. Handsome. Tell me you. Okay. Okay, you are handsome. Yes, ugly, no. No. Thank you. All of them are handsome. Okay. Now. Please repeat after me the adjectives. He's really tall. He's really tall. Again, he's really tall. He's really tall. He's short. He's short. Again, he's short. He's short. She's a little heavy. She's a little heavy. Again, she's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's thin. Thin. Así como con la Z, porque empieza con TH. Miren la lengua en medio de los dientes. Thin. She's thin. Thin. Okay, again, thin. She's thin. Excellent. Now, he's handsome. He's handsome. Again, he's handsome. He's handsome. She's really friendly. He's really friendly. Again, she's really friendly. She's really friendly. They are good looking. They are good looking. They are good looking. Again, they are good looking. They are good looking. She's talkative. She's talkative. Again, she's talkative. She's talkative. He is quiet. He is quiet. Again, he is quiet. He is quiet. She is serious. She is serious. Again, she is serious. She is serious. He's funny. He's funny. He's funny.
She's shy. She's shy. Again, she's shy. She's shy. Okay, now Maria asked to Maylin any questions about these adjectives. Hi, Maylin. Are you sure or tall? Hi, I am very short. Excellent. Now, Maylin asks any question to Miguel. Hi, Miguel. Hi. Are you funny? Are you funny, Miguel? Funny es divertido. Yes, I'm yes. Yes, I am. Yes, I am. Y si no es no, I'm not. Okay. Okay. Yes, I am is your answer. Yes. Okay. Thanks, Maylin. Now, Miguel, ask any question to Jonathan. ¿Qué le voy a preguntar? Using these adjectives, cualquiera de estos, pregúntele. Ah, okay. She is thin? No. No, como no. Le va a preguntar a Jonathan y el chi es de ella. Ah, ok. Sí. Perdón. ¿Qué le puede preguntar? Entonces le va a decir, Jonathan, are you thin? Que si es delgado, le puede decir, are you thin? También se puede, are you handsome? Yes, yes. Sí. Are you handsome, Jonathan? No, I am not. No, diga que sí. Es guapo, ¿verdad? Sí, todos, miren, todos tenemos, es importante que todos nos sentimos lindos, ¿verdad? Porque todos somos hermosa creación divina. Yes. Okay. Bien, entonces, usted nunca diga que no es guapo, usted diga que sí. ¿Ya? Ahí vamos. Okay, alguien me dijo, miren, alguien me dijo una vez, hago lo posible, teacher, me dice. Ok, now Jonathan, ask any questions to Rosario. Ok, Rosario, are you shy? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Now, Rosario, ask to, let me see, Maria. Ask to Maria, any question? Yo le pregunto a Maria. Yes. Maya, are you funny? Maria? Sometimes. Okay, sometimes. Yes, I am. Algunas veces lo es. Ok, now, María, haz tú. A Alexandra no le hemos preguntado, ¿verdad? A Alejandra. Ok, haz tú, Alejandra, María. Any question? Hello, Alejandra. Are you serious? No, I'm not. Ok, she looks happy. Ella luce feliz, miren. Okay, and it's nice. Yeah, it's nice. Now, Alejandra, ask to, let me see, to Luis López, any question? Hi, Luis. Are you serious? No, I'm not. Okay. Now, Luis, ask any questions to Alex. Solo quería hacer una pregunta. Yes. Como estamos hablando de él o de ella,
Tengo dudas si sería art o is. Como le está preguntando o sea, es una pregunta directa para él, utilizamos el are, ¿verdad? El you are, pero cuando hablamos de una tercera persona, por ejemplo, usted le quiere preguntar algo acerca de su mamá, de la mamá de él, entonces sí vamos a utilizar el is, porque estamos hablando de una tercera persona. Por ejemplo, si usted le dice, is your mother o is your mom pretty? Vaya, aquí sí vamos a utilizar el is porque estamos hablando de una tercera persona. Acá, mire, estamos hablando de la mamá de él, ¿verdad? Le dice, is your mom pretty? ¿Es su mamá bonita? ¿Ya? Pero en este caso que la pregunta va para él, le decimos, are you? Because, ¿es usted handsome, por ejemplo? Handsome. Ay. Are you handsome? ¿O eres tú handsome? Porque en los adjetivos siempre el I va a ir con el am. Aquí se lo voy a poner, miren, como un repaso. Vaya aquí. El I siempre va a ir con el am, el you con el are. Aquí lo voy a poner para que me quepa mejor. Ok. El I con el am, el you con el are, el he con el is, she con is, she is, we con are, they con are. Ay, aquí me faltó el it. It is. Así están compuestas. Miren lo del verbo to be. ¿Ve? Siempre, acá se lo voy a poner con rojo. Siempre el I va a ir acompañado por el am. Y cuando es pregunta, vamos a empezar por. No le vamos a decir, I am beautiful, soy yo bonita. No, sino que como es una pregunta, vamos a empezar con el am. Por ejemplo, am I pretty? Am I pretty? ¿Soy yo bonita? Aquí cuando es una pregunta, va a ir primero el verbo to be, luego va a ir el sujeto y luego el complemento. Si vamos a hacer una pregunta así como ahorita, ¿verdad? Que estamos preguntando acerca de él, le vamos a poner al you. Miren, el are va antes y luego va el you. Si vamos a hacer una pregunta con she, primero va el is, así como acá. ¿Ve? ¿Is your mom pretty? ¿O is she pretty? ¿Es ella bonita? ¿Ya? Para preguntas siempre va a ir el verbo to be al inicio y luego va a ir el sujeto y el complemento. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿Is Ahí ok? me había confundido. Me había confundido yo con el you, como estamos hablando de ella o de él. Pensé que tenemos que usar. Ajá, pero ya me acordé que cuando es pregunta va a ir Va así, de correcto. usted, de usted. Sí, así. Va, entonces, ¿cuál es la pregunta que le va a hacer a Alexera, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Hágale la pregunta de nuevo. Are you friendly? Are you friendly, Alex? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Now, nadie me faltó de preguntar. A todos les pregunté, ¿verdad? Sí. Ok. Abigail. Diana Ah, Panameño. Abigail. Ah, no, Diana está en otra clase también ahorita. No le voy a preguntar. Más tardecito le voy a preguntar. Y Gonzalo también. They are busy now. Ellos están ocupados ahorita. Ellos me pasaron ahí el dato, la razón. Por eso no les voy a preguntar ahorita a ellos dos. Pero sí están escuchando la clase. Ok. Now. Ok. Continue with this topic. Is this topic important to you? Yes or no? Is this topic important to you? ¿Es este tema importante para usted?
¿Verdad que sí? Yes. Okay, yes, it is. Now, here we have some exercises about the last classes. Vamos a hacer unos ejercicios incluyendo lo que hemos visto y también esta parte que la vimos así como a la carrerita, ¿verdad? Que era sobre las prepositions, las preposiciones, las que eran junto a, tras de, atrás de, sobre, in front of, enfrente de. Do you remember? Yeah. Okay. Now, the instructions are complete the sentences. Use the prepositions in the box. Complete the sentences. Use the preposition in the box. Now, here we have the first one. They are the prepositions behind. What is the meaning of behind? Detrás. ¿Qué significa? Atrás. Behind, atrás, yes. Atrás. Atrás. Now, what is the meaning of in? Dentro. Dentro. Okay. In front of? Enfrente. Frente de. Frente de. Next to? A la par. Junto o a la par. Junto a o a la par. On? Sobre. 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 Under? Abajo. Abajo. Excellent. Now, what is the answer for number one? The question is, or the sentence is, the wallet is in the purse. Aquí ya está hecho, miren. The wallet is in the purse. Where in? Because the wallet is in, está dentro, miren, del bolso. La cartera está dentro del bolso. The wallet is in the purse, is here. Está dentro del bolso. Now, what about number two? Where is the answer for number two? The share is. The share is? Behind. 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 Behind the desk. The desk. Behind the desk. Yes. Here, miren. The chair is behind the desk. Aquí está, atrás del escritorio. Miren. Desk, it means escritorio. Está atrás. What about number three? The glasses are on the chair. Excellent. Let's see, you are very smart. Ustedes son muy inteligentes. Number three, the glasses are on the chair. Están sobre la silla o el sofá, ¿verdad? Eso parece un sofá, pero... Ok, on the chair, chair significa silla también. Están sobre la silla o sobre el sofá. Number four. The cell phone is under the table. The cell phone is under the table. Está abajo de la mesa. Mesa. Under the table. Table, it means mesa. Now, number five. The newspaper is In front of. Miren, the newspaper. What is the meaning of newspaper? Periódico. 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 Newspaper. Is. What is the meaning of briefcase? ¿Como portafolio? Ajá, como portafolio. Yes, es un portafolio. Miren, aquí está el portafolio. And then, the newspaper is in front of the briefcase. Yes. Briefcase. The briefcase. Yes. Number six. The keys are? Next to.
Next to The keys are next to the hairbrush. Hairbrush. What is the meaning of hairbrush? Cepillo. Cepillo de cabello, ¿verdad? Cepillo de cabello. Hairbrush. The keys are next to the hairbrush. Okay, what is the meaning of glasses? Lentes. Gafas, lentes. Gafas o lentes, yes. Okay, what is the meaning of chair? Silla. 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 What is the meaning of desk? Escritorio. 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 Okay. Yeah. The topic, is the topic easy to you? Is this topic easy? Yes. Yes, yes, right? Easy, easy. Solamente de aprenderse lo que va. ¿Cuál sigue después, verdad? Aprenderse esto, cómo se dice adentro, cómo se dice junto a la par, ¿ya? It's very important. Do you have any questions for this topic? No. No, okay. No. Okay, continue. Here we have some descriptions. Aquí vamos a utilizar los adjetivos que acabamos de ver. Okay. Here. ¿Lo ven bien así o se los hago más grande? It's okay. Yeah. Okay. Now, descriptions. Write sentences about the people in the pictures. Use the words in the box. Write sentences about the people in the pictures. Use the words in the box. What is the meaning of box? De la caja. Caja. Okay. Aquí se lo voy a poner así, miren, para que lo vean mejor. La caja es esta. Estas son las palabras que vamos a utilizar para complementar el ejercicio. ¿O lo ven muy grande? ¿O estaba bien así como lo tenía? No, está bien. ¿Así como está ahorita? Bien. ¿O más pequeñito? Así está bien. ¿Así? Ok. Now, write sentences about the people in the pictures. Escriba oraciones acerca de las personas en las fotos. Use the words in the box. Va a usar las palabras que están acá. What is the meaning of cute? Lindo. Lindo. Lindo, linda. What is the meaning of friendly? Amistoso. Amigable. Amistoso, amigable. What is the meaning of funny? Divertido. 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 O gracioso. What is the meaning of handsome? Guapo. 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 What is the meaning of heavy? Pesadito. Ese sí, no. Pesadito, sí, es pesado. ¿Eh? Pesado, pesado, pero por gordito. Y yes, ¿se acuerdan que vimos a Little Heavy un poco gordito? Ah, pesado porque gordito. Ok. Now, pretty. Bonita. Bonita o linda. Quiet. Quieto. Quieto. Serious. Serio. Serio. Short. Pequeño. Pequeño o bajito. Child. Tímido. Tímido. Smart. Inteligente. Inteligente. Talkative. Hablantín. O hablador, ¿verdad? O habladora. Tall. Alto. 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 Thin. Delgado. Delgado. Excellent. Delgado. Yes. Please look at look these pictures. Okay, for number one. She's Donna. And she is Margo. Donna is why? Mire, ella está tapada, tiene tapada la boca. Tímida.
Donna is shy. Miren, tímida. Aquí está marcado ya el shy. Y está aquí, miren. Shy. Donna is shy. Ok. Hagamos una cosa. En su cuaderno, escríbanme las respuestas. You have 4 minutes. Tienen 4 minutos. 4 minutes. Solo respuestas escriban. O como les salga mejor, si quieren escribirlo así como está. For number one, number two, three, four, five, six, and seven. Okay. Analyze the situation and look the picture. Vean la foto y ahí van a entender qué le van a poner. Use the words in the box. Hagan la oración completa en su cuaderno. Do the complete sentence in your notebook. If you have any questions, please let me know. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. You have only 1 minute. Did you finish? Yeah. Yes. Yes. Okay. Okay. What about number one? Can you tell me the answer for number one? Donna is shy. And Margo is? Friendly. Margo is friendly. Excellent. She say hello. Hi. Hi, say Margo.
Vean la mano. Hi, hello. She's friendly. What about number two? For Ick and Barb. Ick is handsome. Ick is handsome. And Barb is pretty. Is pretty. Barb is pretty. Yes. Si lo tiene diferente, corríjalo. En su notebook, si lo tiene diferente. Barb is pretty. For number three, Oscar is heavy. Oscar is heavy. And Felix is thin. Excellent. For number four, Jackie is talkative. Miren, no para de hablar, dice. And then, ay, ta, 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 ta. No deja de hablar y ya la está viendo seria, ya la aburrió quizás de mucha plática, miren. Ok, Jackie is talkative. And Cindy is quiet. Cindy is quiet. Number five, Roy is funny. And Will is serious. Jeff is tall. What about Matt? Matt is short. Correct. Number seven, Peggy is smart. And Teddy is cute. Teddy is cute. Excellent. Excellent job. Now, here we have the answers. Aquí se la voy a poner por lo que no los tiene. Y number one. Donna is shy. And Margo is friendly. Margo is friendly. For number two. Ick is handsome. And Barb is pretty. Number three, Oscar is heavy. And Felix is thin. Number four, Jackie is talkative and Cindy is quiet. For number five, Roy is, let me see, number five, Roy is funny and Will is serious. Number six, Jeff is tall and Matt is short. And number seven, Peggy is smart and Teddy is cute. Is okay? Yeah. Bah, yeah. This is the answers. Now, the second part is the same pictures, but with different answers. Here we have some questions, and then it's important that you answer the questions. For number one, for example, is Jeff tall? Is Jeff tall? Vean dónde está Jeff. Y respondemos si es Jeff tall o no. Short answer. Respuestas yes, cortas. ¿Cómo sería la respuesta? Yes. Yes, he's. Yes, he's.
Yes, he is. Cuando son respuestas cortas, después del yes o no, le vamos a poner una comita. Miren. Aquí yes, coma, y luego le ponemos he is. Ok, yes, he is. For number two. Is Barb pretty? Yes, she is. Yes, she is. Yes. She is. Y cuando terminamos la respuesta, le ponemos el puntito. Yes, comma, she is. Y el puntito. Que ya finalizamos con la oración corta. For number three. Is Oscar thin? Yes, he is. Is Oscar no, no, no. thin? Oscar, no. No, he no. is. No. No, he's not. He's not. Excellent. No, he's not. Miren. Porque gordito, ¿verdad? And then the answer is no, he's not. No, he's not. No, he's not. Y number four. Is Margo chai? Is Margo chai? Yes. No, he's yes, not. She is. Not. No, what? No, he's no, not. She's not. No, she's not. No, she's not. Porque no es tímida, ¿verdad? Sino que es friendly. Me confundí con Donna. Con Donna, ah, ok. Entonces sería, no, she's not. Estamos aplicando siempre la short answer. Miren las respuestas cortas. No, she's not is the answer. Next, number five. Are Oscar and Felix male? Male es masculino. Are Oscar and Felix male? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, coma. They are. Yes, they are. Okay. For number six. Number six is, are Margo and Donna old? What is the meaning of old? Que si son mayores, ¿verdad? O son viejitos, como los adultos mayores, digamos. O de avanzada edad. Are Margo and Donna old? What is the answer? No, they are. No, they are. No, they are. Solo así. ¿Cómo sería? No. No, they are not. No, they aren't. No, they aren't o no, they are not. Aquí está, miren. Recuerden que al principio decimos no, pero al final también tenemos que recalcar que no, ¿verdad? No, they are not. O no, they aren't. Cualquiera de los dos. Ok. What is this other? Other. The other answers. No, they... And they say, are Margo... Are Margo and Donna old? Vaya, miren. Old. What is Vaya. This? Pueden ser de las dos formas la respuesta cuando son... respuestas cortas. Una es esta. No, they are not. No, they are not. Y la apóstrofe la lleva aquí, la contraction. Miren, eliminamos la A y le ponemos la contraction. Esta es una forma. La otra forma es esta. No, they aren't. Aquí, las dos son válidas. Las dos son válidas. Aquí después de la N, aquí omitimos la O. Esa es la diferencia. Miren, aquí omitimos la A, they are, y le ponemos al final el not. Y aquí ya lleva incluido el not. Y solo le borramos la O con apóstrofe. De las dos formas son correctas. Both are the same. Are correct. Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Now,
Number seven. Are you talkative? Are you talkative? Yes, I am. Yes, I am. ¿Y si es negativo? No, no, I'm not. No, coma. I'm not. Yes, no, I'm not. Next, are you serious? Are you no, serious? I'm not. No, I'm not. Aquí vamos a poner la 8. No, I'm not. ¿Y si es cierto que es serio? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay. ¿Es easy o no? Yes. Yes. Okay. Y una pregunta. Yes. La diferencia en la respuesta afirmativa, pero de manera larga, ¿cómo sería? ¿Cuál de todas? Bueno, por ejemplo, en la que dijimos que no, digamos. Ajá, vaya, por... pero ¿cómo sería de manera afirmativa la respuesta, pero de cómo es este en respuesta larga, perdón? Vaya, ok. Por ejemplo, la número 3 que dice, ¿is Oscar thin? Ajá. Dice, ¿is Oscar thin? ¿Es Oscar delgado? Dijimos, no, he's not. Vaya, ahí es una respuesta corta, pero le podemos agregar para que se haga larga. Aquí decimos, no, he's not. No, no lo es. He's heavy. Heavy. Vaya, mire, aquí se convirtió en una respuesta larga. Decimos, no, no lo es. Vaya, dice, ¿es Oscar delgado? No, no es. Él es gordito. O él es pesadito, ¿ve? He's heavy. Así. Ejemplo, en la segunda sería, por ejemplo, entonces, si es afirmativa, yes, she is pretty. Yes, podemos decir así, she is pretty. Si es completa, puede ser así. Ah, ok. Y ahí sí, y si decimos que no, por ejemplo, una respuesta negativa a ella, is Barb pretty? Y si para usted no es bonita, usted le va a decir a su amigo, no, she's not. No, she's not. No es bonita. She's ugly. Es fea. O le puede decir usted, no, she's not. For me, she's ugly. Aquí le dice usted, sí, aquí dice sí, pero si decimos que no, ¿verdad? No, she's not. No, no, she isn't, ¿verdad? No, she's not. No, ella no es. Para mí, ella es fea, le dice usted. For me, she's ugly. Ok. Aquí está, ya, completa la oración, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Yes. Is everything is okay? Yeah. Yes. Vaya, ahora, ¿cómo estamos con los ejercicios de la plataforma? Yo le quería hacer una pregunta de eso. Yes, tell me. Ya le digo. Es que en actividad 3-4 hay en la número B. No, sí, en la B. Cuando se quiere poner la respuesta, yo pongo she's, pero no me deja ni abreviado ni nada. No sé si está bien o está mal. En la 3.4, ¿qué número me dice esa? Es la número 2 de la conversación 2, la número B. La B de la conversación 2, vaya. Ya lo voy a revisar hoy que terminemos la clase. Y ya le mando la respuesta, o sea, las mando al grupo. No sé si los demás ya la hicieron ese ejercicio. No. No. Vaya, vamos a quiero ver si lo puedo ver aquí ahorita. Let me see.
Let me see. Así lo vemos de una vez. Vean si tienen preguntas también de los otros ejercicios. Para mientras, solo quiero ver si lo puedo. Okay. Ahorita lo verifico y le digo. De los demás ejercicios, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si ya hicieron, acuérdense que al final siempre hay varios ejercicios, llega hasta la G, me parece, hasta la letra G. Y ahí va de todo, todo lo que hemos visto. Por eso es importante que los hagan y cualquier pregunta me la hagan, porque tenemos hasta mañana a la medianoche para que ustedes puedan subir la información. Ahorita le digo que aquí tengo ya una parte. Okay, de las otras, de todo va de todo un poco, usando el verbo to be, usando las prepositions, los que vimos ahora. Vaya, aquí la 3.4 de la conversation, la B me dice, ¿verdad? Ah, de Sí. la 2, la letra B, donde dice she's. She's from Es. the UK. Okay. Ahí le va a decir, no, she's not. Entonces ahí le va a poner usted, she's not. Es que le pongo Pero. así, pero le puse normal y le puse también abreviado y no me la quiere agarrar. Le puso SHE apóstrofe S. Ajá. Quizás en su computadora verifique donde tenga el apóstrofe, porque al menos en la Definitivamente, mía, eso es cierto. ajá, sí, porque eso es lo que a veces le bloquea. Busque otra teclita que tenga apóstrofe, porque en la mía, fíjense que les voy a contar, yo estaba utilizando también uno que parecía apóstrofe, pero no me lo aceptaba. Y seguí buscando en las otras teclas y ahí me aparecía la propia apóstrofe y ahí me lo aceptó. Teacher, pero ahí tendría que ir entonces así con apóstrofe. Sí, va con apóstrofe. SHE apóstrofe S. Esa es la Okay. respuesta ahí. Sí, solo busque en su compu. Ahí donde está la apóstrofe correcta. Y ahí le va a salir. Porque solo esa es la respuesta. She's. Le dice, no, she's not. She's from the UK. Ella es de United Kingdom. ¿Alguna otra pregunta? Another. Todo bien, ¿verdad? Ok. Bye. ¿De cuál tarea están hablando? Perdón, ¿de cuál tarea? De la 3.4. La 3.4, la conversación 2. La letra B. Ajá, sí. Sí, igual creo que por el apóstrofe que tengo problemas también. Sí, solo donde encuentren la apóstrofe, acuérdense que esa va a ser la tecla que van a estar utilizando, porque en varios ejercicios hay que poner apóstrofe. ¿Ok? And then, see you on Monday. Nos vemos hasta el lunes. Recuerden que el lunes necesito que se conecten siempre toda la semana porque vamos con temas nuevos. Y también es la última semana que trabajamos porque después nos vamos de vacaciones la próxima semana. Entonces, esta que viene la vamos a trabajar completa hasta el día jueves. Y luego quedamos de vacaciones y retornamos hasta el 10. Por eso es importante que no se pierdan las clases de la otra semana, porque podría ser que por las vacaciones les pidan las tareas el jueves y no hasta el viernes. ¿Verdad? Ok. And then, enjoy your weekend. Disfruten su fin de semana. Gracias. En estado y traten de estudiar lo que les he mandado, el material extra, eso les va a ayudar mucho. ¿Ok? Thank you. You're Good welcome. evening. Good Good night. morning. Good night. Good night. Bye bye. Good evening. See you Monday.